Hello everybody, my name is Gustavo Gallo and I'm the delegate at WEF of our MA. Hola a todos, mi nombre es Gustavo y soy el delegado de la WEF en nuestra sociedad. Our MA is called SMAC, Sociedad Mexicana de Aguas. Nuestra sociedad se llama Sociedad Mexicana de Aguas y estamos ubicados en México, and we are from Mexico. This is your next stop of the 24 hours of WEFTEC Connect. Esta es tu siguiente parada en las 24 horas de este increíble viaje al WEFTEC. Get ready and power up for WEFTEC. Estate listo y comienza la cuenta regresiva. We are ready. Are you ready? 3, 2, 1, start. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la planta de tratamiento de servicios de agua y drenaje de Monterrey. Antes de comenzar el recorrido, nos gustaría platicarte algunas cosas para que tengas una idea más general de la importancia que tenemos como ciudadanos de cómo nuestras acciones pueden crear un impacto en la contaminación. Pero vamos por el principio. Una planta de tratamiento se encarga de remover los contaminantes del agua residual. Pero, ¿qué es agua residual? Buena pregunta. El agua residual es toda el agua que se ha utilizado en las actividades diarias de la ciudad, de los comercios y en la industria, las cuales se clasifican de la siguiente manera. Déjenme contarles, las aguas negras son las aguas residuales provenientes de los inodoros, es decir, aquellas que transportan desechos humanos. Aguas grises, se les dice así a las aguas residuales provenientes de tinas, duchas y lavamanos. Industriales son las que mezclan las aguas negras de una industria en combinación con las aguas residuales de sus descargas. Toda esta agua llega aquí a la planta de tratamiento y pasa por el siguiente proceso: rejillas. Cuando no tenemos la suficiente precaución, puede llegar mucha basura revuelta en el agua residual y para eso es el siguiente paso. Aquí se separan los sólidos mayores. Como sólidos mayores se le puede nombrar a los botes de PET, plásticos, telas, etc. Se separan esos sólidos y se extraen del agua para que puedan seguir al siguiente paso. Desarenador. Aquí en esta etapa se remueven todos los sólidos suspendidos, tales como arcilla, sólidos fecales, restos de papel, madera en descomposición, partículas de comida y basura. Los que son en un 70% orgánicos y en un 30% inorgánicos. Los que al ser pequeños no se detuvieron en las rejillas. Sedimentación primaria. Primero vamos a ver qué significa sedimentación. Se le conoce la materia que después de haber estado en suspensión en un líquido termina en el fondo por gravedad. A este proceso se le conoce como sedimentación. Aquí es donde aprovechamos para remover cualquier sólido suspendido que haya quedado y también remover la grasa que esté flotando en el tanque. Ahora veamos el paso número 4, reactor biológico. En esta etapa la materia orgánica es transformada en sólidos suspendidos a través del crecimiento de microorganismos en condiciones aeróbicas. Estos microorganismos, mejor conocidos como bacterias, crecen formando bioflóculos facilitando el proceso de sedimentación y de esta forma se remueven los contaminantes del agua. Sedimentación secundaria. Después de haber pasado por los procesos anteriores, entra el clarificador secundario. Aquí se separan las fases sólida y la líquida, obteniendo así el agua tratada, que cumple con la norma de descarga y todo el lodo sedimentado en el fondo es regresado al paso número 4, que es reactor biológico. Desinfección. Bueno, pues ya vimos todos los pasos que se necesitan para mover la mayor parte de los sólidos y la contaminación del agua. Si tú la ves, es agua clara, pero tiene un alto contenido de bacterias, las cuales es necesario quitar para poder descargar el agua al canal y pueda seguir su curso. Para esto utilizamos cloro y así le estamos dando cumplimiento a la norma de descargas. Preocupada por el medio ambiente, aquí también reciclamos. Todos los sólidos que salieron durante el proceso son enviados a un digestor anaeróbico y se preguntarán, ¿y eso qué es? Es un tanque sin oxígeno que ayuda a que estos sólidos se conviertan en biogás, el cual es utilizado para producir energía eléctrica para el uso de la planta. Amigos, pues ya conocimos todo el proceso de una planta de tratamiento. Ahora te daremos algunas recomendaciones para ti y tu familia y que juntos puedan ayudarnos a hacer un poco más fácil este proceso.
El uso de productos limpiadores debe ser moderado. Como amas de casa sabemos que al mezclar estos líquidos podemos contaminar el agua. No arrojes por las tuberías del drenaje desperdicios de comida u otros materiales. El drenaje no es para la basura. No tires a las coladeras sobrante de pintura, tinte de cabello, fertilizantes o pesticidas, cigarros y trata de mantener las coladeras cerradas para evitar taponamientos. Evita arrojar sólidos mayores como productos higiénicos, papel, toallas íntimas, pañales, toallitas húmedas, etc. Y recuerda, en nosotros los jóvenes está la responsabilidad de tener un mundo mejor. Y gracias por acompañarnos en nuestra visita.